Bueno, y en este primer viernes de El Mirador del Carnaval, hoy vamos a asomarnos al concurso con otro ojo. Lo vamos a hacer con una especie, una suerte de jurado mirador. Bueno, si me lo permiten el guiño. Y aquí tenemos no dos jurados, dos expresidentes de jurado. Es así, ¿no? Antonio Fernández Repeto, buenos días. Dos ex doblete presidente. Eso es, por dos, por partida doble. Don Francisco Moya, bueno. Dos veces malo, ¿no? Dos veces malo. A ver, hacerme memoria. Antonio, 1997-2015 y Paco, 2010-2012. Oye, Antonio, perdona, ¿tanto tiempo entre el primero y el segundo? O sea, bueno, la primera no te fue muy bien, ¿eh? No, sí, yo fui... No, porque además el primer año, en la primera parte fui jurado de vocal de Chirigota, el 96, que además fui vocal del año de don Adolfo, precisamente, de la Chirigota con clase. Curioso. Y al año siguiente, 97, fui presidente del jurado. Y ya después, bueno, por las circunstancias no se han rodeado hasta ese 2015. Año. Hasta 2015. 2010-2012. Bueno, lo tuyo, Paco, fue bastante más próximo. Sí, no cambió 2010... tanto el carnaval en dos años, pero me imagino que el del concurso del 97 al del 2015 no tiene nada que ver, ¿no? Cambió muchísimo. Pero además, en aquella época yo era presidente de concesiones de tarde y noche. Con lo cual entrábamos en el teatro a las 4 de la tarde y salíamos a las 3 de la mañana. Oh. Con lo cual, por eso te he vacunado en el 2010. Oye, perdóname un segundito, y ahora que no nos oye nadie. ¿Y entonces había gamba? Bueno, en aquella época nosotros había, yo creo que más que había un, ¿cómo se llama? Una cosa que envolvía, un misterio que envolvía las comidas del jurado. Es verdad, y la verdad era que ponían en el diario lo que le daban al jurado para comer, el menú del diario, pero no daba tiempo a comérselo. Ah. ¿Por qué? Porque teníamos que ir al Hotel Atlántico a cenar. Sí. Y entre que terminaba la sesión de tarde y empezaba la sesión de noche, entre que llegaba al Atlántico te empezaba a sentar, a los dos minutos estaba... Aquello fue un poco mito. Totalmente. Sí, aquello total. Una leyenda negra, ¿no? Una leyenda negra. A ti ya no te cogió aquello, Paco, lo, no, de 2010-2012. Se contrataba un catering con el dinero de la subvención. Eso es la segunda vez, claro. Y bueno, pues catering normal, lo suficiente para mantenerte un poco por allí. Pero en el 2010 el cambio así más significativo que hubo fue que se volvió otra vez a dar el resultado con el público en la sala. Ah, es verdad, es cierto. Entonces, oye, vamos a entrar de lleno, si os parece, en el concurso de 2018. Primera novedad, y os requiero vuestra opinión. La fase esta de apto o no apto como forma de puntuar esta primera clasificatoria preliminar, ¿sois favorables o contrarios? Bueno, hay que ver el resultado final. Yo, en principio, estoy en contra. En contra en el sentido de que creo que no es justo para las agrupaciones el que no haya una clasificación por parte del jurado, que seguro que la está haciendo. O sea, seguro que la está haciendo porque al jurado le marcan una cantidad de agrupaciones que son las que tiene que pasar. Por la parte de delante o por la parte de detrás no va a tener ningún problema porque todo el mundo va a estar de acuerdo, pero el problema está, como siempre, en el Ecuador, o sea, ¿dónde se da el corte de las agrupaciones? Las que quedan por encima del corte y las que quedan por debajo del corte. Y además las mismas agrupaciones se están quejando del sistema, porque ellos no van a tener la sensación de cómo ha sido su trabajo. ¿Están sin referencia? Claro, sin referencia ninguna. Paco, ¿tú cómo lo ves? Yo casi igual que Antonio, pero con otra diferencia, que por ejemplo... yo creo que el acto no acto favorece a las que son más malas. Son más malas por una razón, porque a nadie le gusta verse el último, ¿no? Con lo cual es la incógnita. En contra tiene de que hay personas que, como decía antes Antonio fuera de micrófono, que a eso le interesaba la puntuación para verse situado dentro del entorno del concurso, más o menos como está, si es a la zona alta, a la zona baja, a pesar de no haber pasado, ¿no? Pero luego tiene otra ventaja, que es que los errores cometidos en esta fase se borran. No cuentan. Yo he visto unos cuantos errores en algún concurso, en alguna agrupación, mínimo desde luego, porque la verdad que el nivel va manteniéndose igual que el año pasado, pero eso tienen la suerte de que lo pueden corregir para cuarto. Eso no. Y luego estoy con Antonio en que es imposible, para mi punto de vista, imposible, el hecho de que tú decidas acto o no acto sin llevar un control de puntos, de criterio, de artículo, de pensamiento. Dice el jurado está puntuando, aunque no trascienda, ¿no? Algo tiene que estar haciendo, de hecho, Jesús Monge, con mucha razón, dijo que no se le criticara el hecho de que el último día
tardaran en dar el resultado. Ah, básicamente, bien. Porque tendrán que hacer la suma y la resta. No, hay no, que debatirlo. O lo que sea. Seguramente es que habrá dos o tres que tengan que debatirse. Claro, es que además eso es lo que hemos argumentado los que hemos sido presidentes del jurado siempre. Tú tienes que tener la posibilidad de debatir. Claro. O sea, el tú hacer una valoración in situ de una actuación que termina en este momento y esa puntuación tú no la puedes cotejar después con otras actuaciones similares. Es verdad. O sea, te limita la posibilidad de afinar en la clasificación. Tú tienes que afinar. O sea, a grosso modo tú sabes más o menos las agrupaciones cómo van, pero es que son muchísimas agrupaciones, son muchísimos días, son muchísimas horas en el teatro y tú no puedes estar valorando, o sea, no tienes siempre la mente igual. De memoria no puedes estar, claro. Entonces, por eso yo creo que Jesús tiene la oportunidad de valorar el hecho de que, por ejemplo, perdona, lo que estaba apuntando, ¿y el efecto corrector está permitido? No. Digo, cuando llegue la segunda fase. Ah, no. Porque no, recuerdo que ya a la puntuación son sacrosanta, se entregan y se acabó. Y a mí me voy a perdonar, pero no sé qué opinaréis. Pero es verdad, como estabais más o menos apuntando, Antonio, tú haces una puntuación ahora mismo, nunca mejor dicho, puntual de la agrupación que tú estás escuchando hoy, viernes. Y a lo mejor mañana sábado tienes otro cuerpo, otra circunstancia y tal. Y después, cuando termina toda la fase, sí podrías tener una percepción global de todo lo que se ha escuchado. Claro. Con lo cual sí podrías tener a lo mejor un efecto corrector de decir, oye, yo cuando escuché esta chirigota aquel viernes que estaba estupendo, la puntué de más. Esta, sin embargo, no estaba yo en condiciones o tal, la puntué de menos, pero ahora visto con distancia, Eso quizás sea más complicado porque, ¿sí? porque ten en cuenta que desde que puntúa la primera hasta que puntúa la última, pues pasan las preliminares, pasan 15 días, que en 15 días tú puedes tener o ver más vídeos, vídeos de uno de dos, los que te crean dudas o los que te gustan, para también ratificarlo, o sea que eso es complicado. Pero lo que sí se debate es el cada día. Uh-huh. Y luego al día siguiente, cuando van a pasar o no pasar, según la puntuación que antes existía, si pasan de 168 puntos, pueden pasar a la siguiente fase. Ajá. Entonces, ahí sí que se va debatiendo y diciendo, oye, ¿esta es mejor o peor que aquella que actuó antes de ayer? Mm. O sea, que siempre se va comparando, pero parcialmente. Además, tú después tienes que ordenar. O sea, tú tienes que ordenar. Es que no es tan sencillo. No, es sencillo. O sea, tú tienes que ordenar una por delante de otra, que además las polémicas después que surgen entre las agrupaciones, es decir, bueno, es que fulanito ha quedado por encima mía. Sí. Bueno, tú ya lo menos son dos puntos, porque la valoración es muy personal de los vocales, ¿no? Entonces eso yo creo que eso hay que consensuarlo de alguna manera y sobre todo lo que yo digo siempre, hay que confiar en el jurado. Claro. Pero eso es lo que raya por su ausencia. Dice que las suspicacias están siempre a la orden del día, ¿no? En el momento que empieza el concurso, los jurados son delincuentes. Ah, bien. Bueno, depende. Siempre. ¿O es amigo o es enemigo? No, siempre delincuente. ¿Sí? Solamente amigo para el primer premio. Ah, bien. El hecho de que tarden en dar el veredicto, siempre se ha dicho, y además incluso la prensa lo ha puesto de una manera manifiesta de que parece ser. Están debatiendo ya las malas intenciones. ¿Qué estarán debatiendo? Pues sí, hay que debatir. Es que hay veces que están tan cerquita una de la otra que es imposible de valorar. Hay que poner de acuerdo a cinco personas. Sí. Entonces eso también es complicado. Y el presidente no cuenta. El presidente lo único que pone es orden. Y lo que está claro es que si tú tienes que entregar los puntos a un notario, ya no puede retrotraerte. Claro. Por lo tanto, tienes que deliberar día a día. Uh-huh. A mí, Jesús, yo creo que lo va a hacer estupendamente porque es un tío que seguro que lo va a hacer muy bien. Yo creo que se va a encontrar. Tendrá que contarnos y comparar si de verdad es más trabajo el poner acto o no acto o menos trabajo. Lo que la gente cree es que dice, vale o no vale. No. Sí. El vale o no vale está muy bien para los buenos o para los muy malos. Pero la franja, como decía Antonio, intermedia. Claro. Oye, voy a otra cuestión del acto o no acto. Voy no solo ya a la visión del jurado a la hora de puntuar o no puntuar. Voy a los intérpretes. También condiciona un poco las estrategias de los intérpretes de decir, oye, si esta fase no va a puntuar, a lo mejor yo me reservo y la sensación a veces es voy con el freno de mano echado porque aquí, como no se puntúa, mis mejores letras me las reservo. Está claro. O sea, que eso también va a condicionarlo, ¿no? Por supuesto, o está condicionando eso lo de eso condicionaba antes igual, ¿eh? Claro, ¿eh? Claro. En ese aspecto no ha cambiado nada, ¿eh? Porque uno de los que, en las comparsas, por ejemplo, que están todos los años entre las 10 primeras, pues les da igual que pongan acto o no acto o que le pongan 174 puntos, porque eso van a pasar a cuartos seguro. Uh-huh. El problema no es ese, el problema es que contra esa teoría está la otra también de los mismos comparsistas. La primera acción que pega primero pega dos veces. Esa la primera impresión te va arrastrando. Luego tú te podrás recuperar con una buena letra, con lo que sea.
Pero no cabe duda que también la primera impresión cuenta muchísimo, ¿eh? Cuenta, pero yo pienso que se reservan letras ahora mismo. Bueno, con eso este, seguro, pero antes este también, sistema, ¿no, Antonio? Pero ahora más. Ahora, más, ahora bien, porque ahora, por ejemplo, el paso doble de medida, que normalmente suele ser un paso doble normalito, suele serlo, bueno, pues lo larga todo el mundo ahora, ¿no? Hombre, ahora, ¿por qué? Porque ese es un paso doble que prácticamente no va a luchar por puntuaciones. Lo que van a puntuar, van a luchar por puntuaciones son los temas fuertes, los temas candentes. ¿Tú de verdad crees que los dos pasos dobles que cantó ayer Martínez son de medida? No, hombre, pero esa no. Oye, por ejemplo, es que estabais hablando de la modalidad, probablemente la que veo yo, modalidad que poco están reservando, o lo veremos en el repertorio, las comparsas. Las comparsas desde el primer día, pensemos las que estamos esperando. Carapapa, Martínez Ares, Subiela, las tres. Alargando bien. Exacto, yo creo que como si hubiera puntuaciones hubiesen hecho exactamente lo mismo, ¿no? Claro, bueno, y todavía falta Juan Carlos, ¿no? Pero que te quiero decir. Sí, digo de lo que llevamos. Claro, que te quiero decir que es que hay agrupaciones, es que el repertorio es bueno. Exactamente. Todo el repertorio es bueno. Ahí es donde yo coincido. Entonces, los que empiezan bien es porque tienen un gran repertorio. Claro. Si no, no tendría ningún problema. ¿Esto es una carrera de fondo? Bueno, pero el fondo todavía no ha empezado. Dices tú. Claro. Es que al no haber puntuaciones, es que estamos a cero. Sí, eso pero igual que pasaba en la final. Cuando tú llegas a la final a cero. Bueno, la final a cero no es justo. ¿Por qué? Porque esto es un concurso de trayectoria, como tú dices. Si tú anulas las puntuaciones de las clasificatorias, semifinales y cuarto y semifinal, y puntúas desde cero en la final, con dos pasos dobles que tú tengas, ya has cubierto el expediente, puedes ganar un primer premio. Sin embargo, si tú tienes 8 pasos dobles buenos, pues tú tienes más posibilidades. Yo lo que veo que con este sistema que estamos comentando, el problema es que se van a encontrar con mucho más agrupaciones aptas que no pueden pasar. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué un apto pasa y otro no? Si no hay clasificación. Claro, ¿por qué está? ¿Dónde pegas el corte? Claro. Tiene que ser cuestión de debate y la puntuación interna que tengan que llevar ellos. Eso es imposible. O sea, pero no lo podrá justificar. No nunca se puede justificar. No lo podrá justificar. Pero es que nadie se lo exige. Por lo tanto, claro, no tengo que justificar. Pasa esta y esta no porque yo quiero. Antes también tenía la ventaja o el inconveniente, porque nunca se sabe, es que cuando una agrupación se quedaba con 168 puntos y no entraba, pues el hombre le creaba un malestar, pero sin embargo él podría animarse diciendo, oye, yo tengo el mismo nivel, pero me quedo en el corte. Ahora te queda con la. Ahora está igual, la que se ha quedado en el corte que la última, que la más mala. De lo que llevamos hasta ahora mismo, las comparsas, por supuesto, siguen gozando de una salud extraordinaria, es tendencia de los últimos años. Chirigotas vamos bien, en coro también, y en cuarteto. En cuarteto yo también creo que se está mejorando. En cuarteto también, porque se está mejorando cuarteto mucho. Este año puede haber, creo que son 5 cuartetos. Son 6, ¿no? Cinco cuartetos pueden optar a pasar a de fase. Ajá. Y entonces, con lo cual ya se empiezan a complicar los números, porque ya empiezan a haber más agrupaciones que huecos, ¿no? Claro, ese luego, es el eso era una especie de medio queja, tampoco hiriente, como dije, que de alguna manera el reglamento te impone cuántas tienen que pasar por modalidad. Y eso pues, tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena es que tú no te preocupas, tú tienes que leer 11 comparsas y se acabó el cargo, no tienes que pelearte con que si pasan como nos pasaba nosotros antes, el que a veces podía luchar una comparsa contra una chirigota en función de los puntos. O sea, cambiaron el reglamento, gracias a Dios, y eso funciona bien. Pero si a ti te dicen que tiene que pasar 11 coros, X comparsa, X chirigota, se va a dar el caso seguro de que 11 coros puedan ser demasiado en contra de que se pueda quedar corto en chirigota. Porque la chirigota a lo mejor hay muchas más y la calidad haya aumentado. Eso es un riesgo que tiene este sistema de repartición. O sea, debería de ser el jurado el que asumiera la responsabilidad de decir, oye, no, es que chirigota hay 14 y comparsa nada más que 8. Claro. Y decirlo, no imponerte el 11. Porque seguramente entonces el criterio del jurado es que del 8 al 11 pues son regulares. Eso, hombre, cada día es muy fácil criticar el reglamento una vez hecho y desde la perspectiva. Ahora que estáis fuera vosotros. Ahora que estamos fuera. Pero no estoy criticando al jurado, estoy criticando el reglamento. No, y porque no se ha hecho una revisión exhaustiva del reglamento. Es que el reglamento hay que quitarlo y hacerlo. ¿Y uno de nuevo, de cero? Nuevo, porque lo que se está poniendo es parcheando. Parche, el parcheo, al final, lo que está haciendo es recomponiendo las cosas que no gustan, pero no es lo más justo muchas veces, ¿no? Entonces, tú tienes que ir viendo, bueno, en el concurso ha cambiado.
vamos, como tú decías, del año 97 a hoy no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Primero por el número de agrupaciones, por los estilos, por las formas de plantear los repertorios, es que por las libertades que hoy hay días para comunicarse. Uh-huh. Antiguamente se premiaba mucho la ironía, hoy la ironía prácticamente no existe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy los tacos se dicen en el escenario, da igual, entonces tienes que puntuar tacos, que realmente al que es un aficionado al carnaval eso no le gusta. Exacto. Entonces, es que ha cambiado todo, entonces lo que tiene es que cambiar el concurso. Adaptarte con los tiempos. Claro. Hombre. Bueno, oye, ¿qué le pedimos al concurso? Que estamos ya casi fuera de tiempo. ¿Qué le pedimos a lo que queda de concurso? Que mejore, ¿no? ¿Eh? Que mejore las letras. Esto que vaya un poquito más para arriba, ¿no? Que sigan con el nivel que siempre al final va a ser muy similar. Dice, pero lo que es curioso, que sí. Lo que es curioso y que eso he comentado son los temas, ¿no? Yo creo que los temas, el tema más candente indiscutiblemente es la independencia de Cataluña. Aunque todavía queda mucho concurso, pero aquí ahora mismo casi el 50%, yo tengo contabilizado y casi el 50% de las agrupaciones en algún momento de su repertorio no, hace referencia. Por lo menos Puigdemont. No, no, y a Junqueras. Y a Junqueras. Sí, sí. O sea, y pero además, claro, pero hay algo, pero claro. Quitando presentaciones, hay paso doble, cuplé y popurrí, sí, dedicados al tema de la independencia de Cataluña. La manada, la violencia machista, sí, también está muy tocada. Y el tercer tema más tocado quizás es el de apto no apto. ¿Eh? Bueno, pues en la remota sí que me estoy apuntando, Antonio. ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque lo que es cuestión política, nadie está metiéndose con el desempleo, nadie se está metiendo con la corrupción. Muy poco, ¿eh? Muy poca gente se mete con Cataluña, bueno, porque Cataluña es que lo tiene. Se ha focalizado todo. Oye, que esto no ha hecho más que empezar, pero vamos, imagino yo que estarán las letras pendientes, ¿eh? Claro. Don Antonio, que ha sido un placer. Igualmente. Se me ha hecho corto, con lo cual tenemos que repetir. Don Francisco, lo mismo le digo. Claro, sí. Seguimos disfrutando del concurso, ¿eh? Esperamos. No, por ello, a ustedes que les digo que sigan disfrutando del concurso, de nosotros no tanto, si es que lo hacen. Hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana, señores. Hasta luego.